Es como papel de lija. Es bastante áspero y cortante. No tiene filtro. También es obstinado. Es muy alto, pero se comporta como si fuera un niño. Cuando fuimos por helado... debiste haberlo visto. ¡Ay, qué tierno! ¿Por qué tanto alboroto? Tienes... Descuida. ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué? ¿Te sucede algo? No, es que... ay, tenía la nariz sucia. Te dije que si mamá te llamaba, la ignoraras. No puedes ir corriendo cada vez que te llame. Ay, de todas formas tenía que venir por Jisoo. Entonces quédate aquí adentro. No tienes por qué entrometerte entre ellos. ¿Por qué no te quedas hasta que llegue la enfermera? Puedes hacer ejercicios con ella. No sonrías, es molesto. Perdón por los gritos. No te preocupes, es asunto nuestro. Si vas a mirarme así, vete. ¡Largo! ¡Qué rico! No creo que tu madre se sienta bien hoy. Deberías hablar con ella. Lo sabía. Ay, mi intuición nunca falla. Siempre tengo razón con estas cosas. ¿Papá salió con otra mujer? Mamá lo descubrió y seguramente le reclamó. Siempre es la misma situación. Esos dos nunca cambian. ¿Por qué hiciste eso? Cuesta medio dólar. ¿Tienes dinero para pagar? ¿Es en serio? ¡Ni a los perros se les quita el alimento! ¡Ay, un perro saluda a su dueño cuando llega y protege la casa! Trabaja por su alimento. ¿Estás insinuando que soy peor que un perro? No olvidaste lo del sábado, ¿verdad? Es a las 8. ¿A las 8? Sea a la hora que sea, esta situación ya fue demasiado lejos. Soy un graduado de la universidad. ¿Y quieres que aprenda a pintar? ¿Cómo crees que se vería esto ante los demás? No tiene sentido. Si aprendes rápido, son $100 al día. Si trabajas 10 días, serían $1,000. ¿Dónde más ganarías eso? Eso no es lo que dije. El dinero no es el problema. Es la clase de trabajo y la calidad con lo que no estoy de acuerdo. Ay, ¿entonces no necesitas ganar dinero? No sabía que pertenecías a la clase más alta. ¿Por qué no haces el examen de servicio civil? Había escuchado que tu amigo practicó en el supermercado y dijo que se preparaba para la prueba. Parece que a tu amigo le va mejor que a ti. ¡No digas eso! Él no se graduó de la universidad. No tiene dinero ni conexiones. Yo fui a la universidad. Tenemos esta casa y un edificio. Entiende. Ninguno de los que vive en esta casa está de tu lado. Haz lo que te digo. Una persona está de mi lado. Mi hermano, tu esposo. Él me apoya. ¿Y quién te dijo que estoy de tu lado? ¿Ah? Deberías hacer todo lo que te dice mi esposa. Conseguir un trabajo. Mi madre. Ella me lo dijo. Que la manera más sencilla de vivir la vida es vendiendo acciones. ¿Tienes acciones para vender? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Crees que mamá permitiría algo como esto? Tengo su permiso. No puedes. Te veré a las 8. Terminó una pelea más con ese niño. Sin embargo, esa no sería la última. ¿Qué voy a hacer? ¿Papá? ¿Suegro? Mi padre roncaba como si nada hubiera ocurrido. Es cierto. Conozco a Sky de forma personal. Así que les daré unos consejos a las más jóvenes para que no las engañe. Ya nos vamos. Sí.
Mi madre entró al sitio web de la cafetería y reportó a su esposo, quien usa el nombre virtual de Sky. Jesús deposita su vida en las manos de la cuidadora nocturna. Tenía razón, ¿no? Sí. Sí. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Te viste? Ven, mira eso de ahí. ¿Qué cosa? ¡Ah, cárgame! Mi esposa se esforzaba, sin importar que estuviera exhausta. Te llevaré hasta la tienda. No, todo el camino. Episodio 4. Tacto. Son 2:50. Sirven todas esas vitaminas que tomas. ¿Por qué estás tan débil? ¡Camina! ¡Rápido! ¡Ya basta! ¿Crees que soy un caballo? Kemilri, estoy muy viejo. Ya no tengo 28 años. Ya me di cuenta. ¡Ay, qué injusto! Mi esposo ya casi es un adulto mayor. También vas a envejecer. Es la última vez que lo hago. Si no, mis rodillas se romperán y tendrás que cargarme tú. Solo estás exagerando porque lo lamentas. ¿Qué es lo que lamento? Que yo tenga que soportar todo eso. ¿Y de quién es la culpa de que tengas que soportar eso? ¿O ya lo olvidaste? Tú eres la que quería casarse conmigo. Me perseguías y me rogabas en la escuela. Deberías agradecer que aceptara casarme contigo. ¿Eso te enseñaron tus maestros? ¿A no ser agradecida? Ay, gracias por casarte conmigo. Estoy muy agradecida contigo. Eres lo mejor de mi vida. Tenemos que dejarla ir. A Jesús. Es mucho trabajo para ti. Hay un sanatorio donde pueden cuidar de ella. Es un poco costoso, pero el lugar está limpio. El servicio médico es muy bueno. Tendrá bastante aire y sol. Hemos estado bien durante 7 años. Exacto. Un año habría sido difícil. Pero ya son 7. Tú lo has oído. Todo el mundo dice que es un milagro. Hiciste lo que pudiste. Gracias a eso, fue que llegó tan lejos. Lo sé. Siempre te lo recordaré. Algo podría salir mal. Un minuto. O incluso un segundo podría ser demasiado tarde. Estaría más segura en ese lugar. Además, se lo pregunté. Ella parpadeó una vez. Eres tan cruel. ¿Sabes cómo es ella? ¿Qué esperabas que dijera? No quiero que la lleven a ese lugar. Aunque fuera una carga, me gustaría estar en mi habitación, en mi casa. Que me despierten a cada hora en la noche para que puedan darme masajes y terapia física. Quiero que hagan todo eso. ¿Crees que ella habría sido capaz de decirme algo así? ¿Cómo pudiste preguntarle algo como eso? ¿Cómo pudiste ser tan cruel para hacerle esa pregunta a tu hermana? Es que Hitae dijo... ¿Sabes lo inmaduro que es tu hermano? Deberías hacerlo callar a golpes cada vez que abre la boca para hablar. ¿Cómo puedes hacerle caso a lo que dice?
No es eso. Él no me dijo nada, solo le preguntó a ella. Y luego yo... Discúlpame. No debí haberlo hecho. Estoy tan decepcionada de ti. Claro. Eso no puedo negarlo. Me dan cosquillas. Lo siento. Perdóname. Todavía no tenemos hijos. Y hasta que tengamos uno, quiero pensar que ella es como mi hija. Me gusta imaginar eso. Lo que dijiste está prohibido. Ella es mi hija. Claro, es tuya. Pero si sientes que es demasiado, no te obligues a soportarlo. Entonces cómprame arroz. Por supuesto. No pediré postre, porque ya es tarde. Maldita anémona. Las anémonas son celenterados que viven entre los corales. Pertenecen a la orden de los actiniarios y al filo de los nidarios, y solo tienen un orificio que actúa como boca y ano. Se les conoce como anémonas de mar, y son pólipos solitarios. Es un depredador que usa sus tentáculos para atraer a peces pequeños. Debí saberlo antes. Mi esposa había sido víctima de sus sigilosos tentáculos. ¡Espera! Se me olvidaron mis cosas cuando me fui. Había olvidado algo que no debía haber olvidado ni por un segundo. Que mi esposa es como un tren descarrilado que no sabe hacia dónde se dirige. Mañana es el último día. Me fui temprano, pero lo compensaré. Espera, no tienes que venir. Este es tu pago completo. Oh. ¿Te molestaste porque me fui? No, es eso. ¿Dices que no te gusta mi trabajo? Tampoco. ¿Entonces qué es? Puedo terminarlo yo solo. Me contrataste para trabajar 4 días y trabajaré 4 días. ¿Acaso el dinero brota del suelo para ti? Ay. Ten, puedes irte. Ay, ¿qué es esto? Ay, oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Me das dinero y no quieres que trabaje? ¿Por qué te comportas así? Oye, carpintero. Ay, ¿no puedes echarme de esta forma? Ay, ¿por qué no hablas conmigo? Ay. Carpintero. ¿No vas a salir? ¡Ay, no es posible! Oye, Kim Jun, ¿no abrirás la puerta? Si no la abres, la voy a derribar. ¡Ay! ¡Ay, es la primera vez que me sucede algo como esto en 12 años de trabajo! ¿Se volvió loco? ¿Está demente? ¡Ay, no puede ser! ¡Oh, no lo puedo creer! Ay, lo supe desde que usó esa calculadora. ¿Regresarás mañana? ¿Para qué lo trajiste? Oye, loco, ¿crees
¿Crees que podrás deshacerte de mí? ¿En serio piensas que va a ser así de sencillo? Tú no sabes con quién te metiste. Estás muerto. ¿Crees que me quedaré así? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora qué ocurre? Debió lavarlas en cuanto terminó. La pintura ya se secó. Ay, ni siquiera sabe lo básico. Ay. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no sabías? Te metiste con la persona equivocada. Dámela. Estoy trabajando. Te dije que estaba bien. No está bien para mí. Si recibí el pago, tengo que completar el trabajo. Ay, no pusiste atención en los toques finales. Los detalles como estos siempre lo arruinan todo. Es lo que más se nota. ¿Por qué crees que hay especialistas? Es porque eres molesta. Hablas mucho. Ruidosa, grosera. Y también fastidiosa. ¡No voy a aceptar tu dinero! ¿Hablo mucho? ¿Soy ruidosa? ¿Quién se cree que es para decirme eso? Es obvio que nunca ha conocido a alguien que hable mucho. Tiene razón. Estás gritando en este momento. ¿Qué? ¿Grosera? ¡Ni siquiera sabe lo que es eso! ¡Él fue el grosero conmigo! No, fuiste tú. Por eso no quería que te casaras. Me oponía más de lo que mamá y papá lo hacían. Mi hermano no era lo bastante bueno y por eso se casó con una obrera que no fue a la universidad. Tal vez no una doctora o abogada, pero al menos debió casarse con una maestra. No puedo creerlo. Aún así, quería verte en persona. Así que fui a verte a tu taller y estabas decidida. Usabas un atuendo extraño lleno de manchas de pintura. Casi me desmayé de la sorpresa. Y al final, colapsé y terminé en este estado. Es un tonto. ¡Maldito! ¡Es un tonto! ¡Es una alimaña, una rémora, una maldita anémona! ¡Uy! No arrugues eso. Aquí tiene. Muchas gracias. Aquí tiene. Muchas gracias. En lugar de estar así, ¿por qué no comes algo? Termínatelo todo. No podrás sobrevivir en esa casa si no comes. Mamá, ¿crees que soy ruidosa? ¿Mm? ¿Grosera o fastidiosa? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué preguntas eso? ¿Tu suegra te dijo algo? No, no es nada. Olvídalo. ¿Llevaron a tu cuñada al hospital otra vez? ¿Te culparon? Claro que no. Jisoo ha estado muy bien estos días. La proteges como si fuera tu hermana. No debí permitir que te fueras con ellos. El profesor luce amable y su hogar parece mejor que el nuestro. Ay, pensé que era el premio mayor. Presentía que algo malo sucedería, pero me dije, todo saldrá bien. Y te dejé ir con esos monstruos. No son unos monstruos. Es que estuve trabajando con alguien y es una persona muy grosera y fastidiosa. No tiene modales. ¡Uy!
¿No puedes renunciar a ese proyecto? Siempre tienes mucho trabajo. Y además tienes que lidiar con esta familia horrible. Solo pienso en lo que es mejor. Y si no trabajara, se desharían de la enfermera y harían que cuidara de Jisoo todo el día. Es cierto. Necesitas tiempo a solas. Sí. ¿No soy inteligente? No tienes que preocuparte tanto por mí. No lo haré. ¡Ah! No te preguntaré. Es como tratar de impedir que salga el sol. ¿Por qué preocuparse por algo que ya sucedió? Eso es cierto. Heredé la inteligencia de ti. ¿Fui muy agresiva? No puedo volver y disculparme como si nada. ¡No es justo! ¡Yo no fui la que empezó eso! Esto estaba flojo, pero ya se rompió. ¿Compraré una nueva? ¡Ay, no! ¡La pata se rompió! ¿Eres un delincuente? ¿Por qué no hubo inauguración para promocionarte? ¡Felicitaciones! Yo vengo en calidad de cliente. ¿Qué pensabas? Ten, repara esta silla. Es de mi esposo, pero se rompió. ¡Pudo causar un accidente! ¡Ay! ¡Ay, pero cómo pudo romperse así! Lo hiciste a propósito, ¿o no? ¡Qué cosas! No preguntes si solo repárala. Solo pinté el lugar, pero tú decoraste todo por tu cuenta. Toma tu silla y vete a casa. No hago reparaciones. ¿Por qué no? Yo lo digo. Entonces enséñame, yo haré una silla. Tampoco hago eso. ¿Por qué no? No tengo tiempo de enseñar. Ya veo. Por eso no tienes ningún cliente. No tienes novia, ni amigos, ni familia, ni a nadie. ¿Estás solo en el mundo? ¿Eh?
Eres como un pino que está solo en el bosque. ¿Y el letrero? ¿No vas a poner uno? Soy una mujer casada. ¿Qué crees que haces? ¡Ay! ¿Por qué haces esto? Vine con buenas intenciones y así es como me tratas. ¿No crees que será incómodo si nos encontramos? Ya puedes retirarte. Por eso nadie te quiere. ¡Con esa actitud no tendrás clientes! Llegaste tarde. Ya lo terminé. ¿Por qué hiciste esto sin permiso? Son mis buenas intenciones. Bórralo. ¿Por qué borraría un buen trabajo? Además, necesitas un letrero. Ya verás que me lo agradecerás después. Ah, ¿está listo? Sí, mi trabajo aquí terminó. Si nos encontramos, puedes saludarme. Si no, sería muy extraño. Ya me tengo que ir. Adiós. Sí, gracias. Disfruté el café y el ramen que preparaste. Si te vuelvo a visitar, espero que tengas. Ah, pero no olvides los huevos. Debes pensar que soy una arrogante por querer regresar a visitarte. Pero estoy segura de que me echarás de menos. Entonces, ¿cuándo vengo por la silla? ¿Me regresas mi pincel? ¿Lo tienes? Claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Es esto? ¿Por qué sigues molestándome? Ya no pienses en mí. Yo no voy a pensar en ti. Ve por café a otra parte. Prepara ramen en tu casa. ¿Lo entendiste? ¿Bolsa? ¿Qué tienes? ¿Qué puedo hacer?
Puedes seguir acostada. No te preocupes. No es algo tan grave. Pareció grave. Solo tengo que actuar rápido. ¿Y si no lo haces? ¿Qué ocurre si te tardas? No hay algo que te incomode, pero que tengas que vivir con eso, como tener pie de atleta. No, no hay nada. Yo no... Me sé las tablas de multiplicar. Es incómodo, pero mi vida no está en riesgo. Es algo con lo que tengo que vivir. ¿Las tablas de multiplicar? Olvídalo. Ay, no te creo. ¿En serio no te sabes las tablas? ¡No se las sabe! ¿Cómo es posible que no se las sepa? Escucha esto. ¿Conocías a alguien que no supiera multiplicar? No es algo tan difícil. Es tan grande. Pero no puede aprenderse las tablas de multiplicar. ¿Cómo puede suceder algo así? Es posible. No creo que sea tan raro como tú. ¡Ay, qué risa! ¿Y ahora qué ocurre? Ay, ¿qué voy a hacer? Quisiera morir de la vergüenza. Si sucediera de verdad, habrías muerto desde hace mucho. Lo que sucede es que... tuvo un ataque de hiperventilación. No sé por qué apareció tan repentinamente... ¡No me había sucedido en 5 años! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Oh, no puede ser! Oh, ¡esto no puede ser cierto! ¿Te gusta esa persona? ¿Qué tal la silla? ¿Estás bien? Sí. Deberías pedirle otra, mamá. Ah. ¿Eso crees? Tengo una duda. ¿Sucede alguna cosa? ¿Qué significa castadiva? ¿Por qué lo preguntas? Yo vi un letrero cuando caminaba por la calle. Es el nombre de una tienda. Diosa virtuosa. ¿Diosa virtuosa? Búscalo. Debo tener algo por aquí. Esto es demasiado dramático. Dice, en un pueblo, una sacerdotisa engañó a su esposo con el enemigo y tuvo un hijo. ¿Cómo puede ser una diosa virtuosa? Es una diosa del drama. Los clásicos siempre son dramáticos. ¿Por qué? Los humanos son dramáticos. ¡Es un genio! ¡Lo sabe todo! Aquí está.
¿Qué es lo que quieres? ¿Qué se sentirá dormir con un hombre diferente? Mi esposa lo mencionó como si fuera un evento anual. Su primer beso fue conmigo, y también su primera vez, el mismo hombre que se convirtió en su esposo. Nunca tuvo ninguna otra experiencia ni recuerdo con algún otro hombre. A veces me sentí un poco mal por ella. Tenía un método para hacer que mi esposa se sintiera bien cuando decía eso: que no te atrapen. Solo evita que alguien se entere. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije algo tan vacío? Debí saber que mis palabras serían como semillas. ¡Iremos al mundo de los peces! ¡Sí! ¡Oye, no vayas allá! ¿A dónde vas? ¡Oigan, miren las estrellas de mar! ¿Ya vieron? ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? Escúchenme todos, voy a hacerles una pregunta muy, muy, muy difícil. ¿Cuál es el pez más pequeño de los que viven en el océano y nos alimentamos? Las sardinas son pequeñas y tienen una vida triste. Los peces más grandes siempre se comen a las diminutas e indefensas sardinas. Por eso, el jefe de las sardinas habló con todas ellas. ¿Qué podemos hacer para que no nos coman a todos, Y la solución fue tener muchísimos bebés. Por eso ponen huevos durante todo el año, menos en invierno. Siempre ponen 4 o 5,000. ¿Saben cómo se llama esto? ¡Otorrino! ¿Qué edad tiene? Lee Suk. Señora Kim, dijo que su cuñado se presentaría a trabajar hoy. ¿En dónde está? Permíteme un segundo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Hola? Oh, ¿qué tal? Soy el dueño del teléfono. Sí, ya sé quién eres, Yang Jiktae. ¿Cuñada? ¿Hasta ahora te diste cuenta de que no tenías tu teléfono? ¿Estabas dormido?
¿Por qué lo tienes tú? ¿Qué haces con mi teléfono? ¿Para qué querría tu teléfono? Si quieres recuperarlo, ven a la entrada 2 de la estación Cinza y llama. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¿Qué? ¡Tienes que devolver lo que te robaste! ¡El robo es ilegal! ¿Escuchaste? ¡Ah! Hola, ¿sigues ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué lo hizo? ¡Ay! ¡Esa mujer es el demonio en vida! ¡Ay! Un niño malcriado. ¡Suegra! ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidas. Ven, siéntate aquí. Quiero que me ayudes con una situación. ¿Situación? Me expulsaron. ¿La expulsaron? ¿Por qué? No sé por qué. Hubo muchos comentarios en las publicaciones que hice en la página el otro día. No hice nada malo. ¿Entonces qué fue? Dije que sé que mi esposo es popular porque es extrovertido y tiene buen humor, pero que deberían tener cuidado, porque es una persona que busca la atención de otros y solo se siente satisfecho si lo obtiene aunque sea de un vagabundo en la calle. Y si es así, ¿cómo será con las mujeres? Por eso no deben confiar en él. Aunque parezca amable, no le crean. Hace eso con todo el mundo. No deben creerle. Oye, ¿crees que fue demasiado? No dije nada que fuera mentira. Solo cuidaba a mi esposo. No sé por qué me expulsaron del sitio. ¿Qué voy a hacer con usted? ¿Por qué se tiene que poner el pie usted misma? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso hice algo mal? No debería volver a entrar. No puedo hacerlo. ¡No lo haré! ¡Ya me voy! ¡No, no! ¡Espera! ¡Ven! ¿Sí podrás llevártela? Ya no voy a regresar. No voy a molestarte. No volveré. Prepara el ramen. Ah, no olvides el huevo. Le dije que no volvería y no voy a hacerlo. No regresaré a ese lugar. Lo digo en serio. No creo que le alegre mucho verme. ¿En serio? ¿Lo dices porque no eres una mujer hermosa y exuberante? ¿Tienes dinero? Porque tienes esposo. Parece que esperabas que sucediera algo. ¡Despierta! ¿Olvidas que yo soy tu cuñada? Ya verás.
Voy a perseguirte hasta atraparte y hacer que entres en razón otra vez. Debes estar sedienta. ¿Quieres ir a la cafetería? Bienvenidas. Gracias. Gracias. ¿Quieres té? ¿Algo dulce? ¿El que te gustó? Uno igual, pero con un poco de menta. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Parece que hoy estás de buen humor. ¿Eh? Tenías antojo de algo dulce, ¿verdad? Bien, ahora vuelvo. Descansa un segundo. ¿Y qué te dijo mamá? ¿Qué le dijiste para que se preocupara tanto? Me dijo que tengo que cuidarte. Las madres se preocupan todo el tiempo. No le hagas caso. ¿Y esto? ¿El carpintero Kim hizo esta mesa? Sí, hace unos meses. ¿Y las sillas? Es un juego. Es muy lindo. Es cierto. Se ven bien aquí. ¿Estás saliendo con alguien? Las citas son muy costosas. Oye, ¿sabes qué cuidados necesita esto? Un minuto. Tablas de multiplicar. ¿Una canción? ¿Esto sí existe? Ayer tuviste una cita. Sí. ¿Y qué tal? Fue divertido. Ay, ¡qué alegría! Pero no pagó la comida. ¿Y qué hiciste? Yo tuve que pagar. Date por vencido. No podrías con alguien como ella. No estés molesta. ¿Crees que estoy así por elección? Solo intentas matarme porque soy una carga para tu hermana. Enseguida vuelvo, no tardo, ¿sí? ¡Cuídenla por un minuto! ¿A dónde vas? ¡Hola! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Te has estado sintiendo bien? ¡Tu rostro luce radiante! Maldita loca. ¿Te parece que estoy bien? No voy a molestarte. No volveré. ¿Lo entendiste?
qué viniste? No estaba segura si lo decías de verdad. ¿Qué tal la del 2? Esa es la más sencilla. Creo que deberías irte. Ni siquiera puedes aprendértela. Esto no es de tu incumbencia. Perdón por molestarte. Pero... Espera. ¿Pero qué? Yo soy la que se siente más avergonzada de los dos. Me caigo en todas partes, no puedo respirar y tengo ataques. ¿Sabes lo avergonzada que me siento? Si sucede en la calle, no importa, porque no volveré a ver a esas personas nunca en mi vida. Pero cuando me recupero, incluso siento vergüenza frente a mi propia madre. Siempre es lo mismo, pero no creo que pueda hacer algo. Solo pretendo que no siento vergüenza. Me siento avergonzada estando aquí frente a ti. ¿Qué tiene de malo no saber multiplicar? No tienes que saberlo. Todos los teléfonos tienen calculadoras ahora. Perdón por la molestia. ¿En serio viniste por eso? ¿Viniste para enseñarme a multiplicar? Lo siento. Lamento haber asumido que te conocía. No tienes que molestarte por algo tú tan... ¡Tú eres quien me molesta! ¿Por qué eres tan extraño? Si una persona te está hablando con sinceridad, deberías escuchar lo que... Buenas noches. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿No hay nadie aquí adentro? ¿Qué se le ofrece? ¿En qué puedo ayudarle? Quisiera saber si el carpintero sigue aquí. Soy el único en este lugar. Ah, usted... ¿Es el dueño? Soy carpintero, así es. Ah, entiendo. Es usted muy joven. ¿Qué quiere? Quiero preguntarle algo. Así fue como nos conocimos. Creo que así es como se siente estar vivo. Con calor, con palpitaciones y desesperación. Me tomó por sorpresa.
하늘이 파랗다는 건 노을이 아름다운 건 눈물이 난다는 건 네가 그립다는 건 노래를 흥얼대는 건 Estaba bien antes, ¿por qué no quiere aceptar mi orden? 눈은 아이들의 웃음 속에 묻혀오는 너의 목소리가 기수! Una botella de soju. Claro. ¿Entonces te gusta el soju?